Bueno, soy Luz María y desde Colombia hoy les quiero enseñar a hacer un Botox natural. Bueno, es una mascarilla supremamente deliciosa para la cara. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recogernos el pelo para que no nos moleste. Y hoy vamos a hacer esta mascarilla que es un total relax. Botox natural se llama así, así me la enseñaron y así la voy a enseñar a hacer. Bien, me recojo acá el pelo y vamos a empezar. Bien, he preparado, esto es maicena o fécula de maíz con zumo de zanahoria. Se coloca al fuego y cuando toma esta consistencia, se saca, se aplica así tibiecita. Vamos a aplicarla en todo el rostro así tibia. Se tiene que dejar secar completamente. Después se retira con agua fría o incluso se puede retirar así porque queda perfecta para levantar. Se llama así, Botox natural. No sé quién será el originario de esta receta, pero es fabulosa. Yo la he hecho en algunas ocasiones y se siente la piel espectacular. Entonces, zanahoria. Repito, zumo de zanahoria con fécula de maíz o maicena, como se le consigue acá en Colombia. En todos los lados donde usted quiera que la piel se suavice. Ya se está enfriando, entonces. Cuando se pone fría, se pone un poquito más difícil de recorrerla. Botox natural se llama así. Botox. Si le sobra, la pueden guardar en la nevera. Y a los 2 días la puede aplicar y no le ha pasado nada. No le ha pasado absolutamente nada. Pastosa, ayudada con una brochita para recorrerla. A mí me gusta que quede así gruesita, pero también se puede dejar menos gruesa, se puede dejar más sencilla. Pues yo me la aplico toda la que preparé. Me la aplico. Me aplico toda la que preparé. Si queda muy aguada, muy clarita, pues escurre. Esta queda de una consistencia buena, queda como un almidón, como un engrudo y se deja correr por toda la piel. La dejamos secar completamente, incluso ella se deja retirar así. Por capitas se va retirando, así como por escarchitas, se coge y se tira. Y después nos lavamos la cara, puede ser o con agua tibia o con agua fría, como prefiramos, como nos guste más. Este es un Botox natural porque realmente deja la piel con una suavidad increíble, la deja tersa, no sé cuál será el secreto, pero realmente la deja fabulosa. Estos grumitos que se ven acá son de la misma maicena, esos grumitos blancos.
Tal vez le puse mucho fuego. Yo la he hecho varias veces. Esta consistencia me gusta mucho más que la que queda completamente clarita. Acá alrededor de los ojos también la podemos aplicar, sino que es que cuando seca me fastidia. Bueno, en estos sectores nos podemos echar un poco más. Y hemos terminado, la dejamos secar una media horita hasta que esté completamente seca. Siente usted, usted siente que la piel se la recoge, le recoge como si le recogiera todas las arruguitas. Siente que le recoge todas las arrugas. Y después de que se baña, la sensación es espectacular, es una sensación deliciosa. Me encanta estarme pasando la brochita porque es una sensación lisita. Bien, y ahí vamos terminando la pasta. Voy a hacer un pelito que me está molestando. Hemos terminado la pastica. Botox natural, no sé por qué le llamarán así, pero así me dieron la receta y así la he elaborado. El último pedacito me lo voy a poner aquí, ya está fría y como ya se está colocando fría, entonces un poquito más difícil. Bueno, vamos a dejarla así. Listo. Me la he aplicado toda. Ahora vamos a esperar que se seque en nuestra carita. Y cuando ya está seca, no podemos hacer todas estas muecas que yo estoy haciendo. Entonces nos podemos recostar a esperar que se seque nuestra mascarilla completamente sequita. Y luego la podemos ir retirando por pedacitos. Es agradable. Se retira, si la va a retirar directamente la piel, se retira de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, porque como la arruga se forma de estar haciendo este ejercicio, pues, con esta, de afuera hacia adentro, quitamos luego todo cuando esté seco. Pues bien, espero les haya encantado esta mascarilla llamada Botox natural y que me falta un pedacito. Dejen sus comentarios, suscríbanse a mi canal y compartan, porque las personas generosas siempre compartimos.